Así pero bueno, vamos a otro robo. Ahora vamos a ver, claro, que se llama hurto, porque es una mujer que se lleva sin violencia un celular, pero para nosotros es robo. Es robo. Porque lo que te llevas, que no es tuyo, definitivamente es robo. Ahí estamos viendo a la mujer que tiene la camiseta blanca y short negro. El círculo, ahí han puesto las personas afectadas para que nosotros podamos identificar que ahí hay un celular. Ella está ahí como comprando, como retirando algo. Parece que es un restaurante, ¿verdad, Mario? Sí. Mandó a pedir comida. Mandó a pedir, dice, algo de comer. Un cuate de botella. Una coladita sí. En botella, mientras ella veía cómo hacía para llevarse el celular. Pero lo sorprendente, queridas compañeras, ¿saben qué fue? Que prácticamente fue al frente de él. Y yo le dije, mira, ahí se le llevó el celular. Que no me di cuenta tampoco. Ahí, porque fue que él mira para abajo y ella aprovecha y ¡pam! Hay ahí un sonido propio que creo que es la esposa. Alguien le dice ahí, pero tú estabas ahí, no te pudiste dar cuenta. Oye, pero yo digo, se le ve la cara a la mujer clarito. Qué descarada. Vamos a escuchar. ¡Saca! Oye, yo cogí mi celular de milagro. Yo me entro. Mira, yo mira. Me entro y ahí me llama para allá. Y ahí me regresa. Y ya lo que ahí me entra. Espera, oye, es la prima de la. No hables. Mira. Oye, Luis, ¿no te das cuenta? Ya que yo estaba buscando la plata, ¿verdad? Mira, tú estás ahí. ¿Lo cogió ya? Sí. ¿Ya lo cogió? Mete ahí el jugo para no tener. ¡Saca! Oye, yo cogí mi celular de milagro. Yo me entro. Yo me entro y ahí me llama para allá. Y ahí me regresa. Y ya lo que ahí me entra. ¿Quién es ella?